Esta es la hora conflictiva del Internet. No hay nada que hacer. Todo el mundo está entrando y saliendo y ese es el problema que se corta. Ahora me escuchan, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, volvemos a entrar a pantalla. Caramba, hombre. Esa es la dificultad, pues, de las clases virtuales. Pero hay que tener paciencia. Me tienen que tener paciencia y tienen que tener paciencia al famoso Internet, por favor. ¿Eh? Bien, entonces ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Bien. A ver, a ver, a ver. Ya. Bueno, entonces hemos hablado, en primer lugar, hemos hablado del concepto que hemos dicho que es una atrofia renal y dilatación por presencia de orina extásica. Hemos hablado cuál es la fisiología, la fisiopatología, presión y resistencia. Hemos hablado cuál es la etiología y hemos hablado de cuatro factores como son el aumento de oferta de líquidos, alteración dinámica de la pared de la vía excretora, aumento de la presión distal y obstrucción mecánica de la vía. Bien, aquí habíamos visto un esquema donde se veían las diferentes causas esquemáticamente para darse cuenta dónde podía estar obstruido el riñón. También hablamos de la patogenia y anatomía patológica y habíamos hablado de cómo se comportaba cada porción del aparato urinario cuando estaba obstruido. Y dijimos que la uretra se dilataba, que podía formar un divertículo, que la vejiga pasaba por dos etapas de compensación y de descompensación y finalmente a nivel de la porción superior, uréter y riñón. Bien. Entonces, ahora nos toca referirnos a la sinosintomatología. Creo que eso hemos dicho, ¿no hemos dicho? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Ya, ¿necesito hablar más fuerte o me escuchan? Está bien, doctor. Bien. Se escucha. Perfecto. Entonces, la sintomatología después de una obstrucción es, vamos a hablar de una cosa muy general, ¿no es cierto? Y vamos a decir que cuando la obstrucción es en la porción media o baja, es diferente a la sintomatología de la obstrucción de la porción inferior. Si me perdonan, un minutito de pausa, alguien llama y es algo urgente. Sí, hola. Sí. Pero a las 5 hemos quedado. No, 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 escúcheme una cosita. En este momento estoy pasando clase. A las 7 puedo estar, ¿me esperan? Ya, listo, listo, gracias. Está bueno. Ya, seguimos entonces. No sé qué ha pasado. Nos hemos salido de pantalla, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Se ha salido de la pantalla, ¿no? A ver, veremos si puedo entrar a la pantalla otra vez.
paciencia, paciencia. No, se ha cortado, ¿sabes? Ahora me escucha, ¿verdad? Voy a tener que compartir de nuevo la pantalla porque quiero entrar por el otro lado y no se puede, ya. Aquí es donde perdemos el tiempo porque pataleamos con este internet. Ya. Bueno, por favor, internet, no nos traiciones. Me he acercado al módem a ver si así no tenemos problema en la transmisión. No se puede abrir, si no sé qué pasa. A ver, a ver. Ahí está contestando ella. Y el su pasa un clase. Ya. ¿Me escuchan ahora, por favor, que sea así? Sí, doctor, le escuchamos. Ya. Bueno, entonces hablamos de la sinusintomatología, que es diferente cuando está obstruido arriba que cuando está obstruido abajo. Entonces hablemos ahora de la porción media y baja. Si hacemos un esquema, aquí está el riñón, aquí está la vejiga, ¿a qué se refiere porción media o baja? Media o baja me refiero a la vejiga o después a la uretra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas de obstrucción media o baja? Se parecen mucho. Y por eso que hay que hacer un interrogatorio bien exhaustivo y un examen clínico completo para saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de obstrucción media-baja? Son los síntomas que pueden ser de dos tipos, generalmente obstructivos, pero también pueden haber síntomas irritativos. Entonces, lógicamente, hablar de síntomas irritativos y obstructivos por separado es un poco difícil, porque generalmente los síntomas están mezclados, ¿ya? Pero para fines didácticos hablamos en forma
individual, síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos significan que está obstruida la salida de orina. Entonces, estos pacientes, ¿qué tienen? Tienen disminución de chorro miccional, tienen micción en dos tiempos, es decir, que el paciente orina y después a los minutos tiene que volver a orinar lo que falta. A eso se refiere también micción incompleta. El retardo del inicio de la micción, que también es bien importante. Este es un síntoma muy temprano, sobre todo en la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué sucede? El retardo del inicio de la micción quiere decir que generalmente sucede esto en la mañana. Cuando la persona se levanta temprano a orinar, le cuesta empezar a orinar. O sea, tiene que estar prácticamente un buen rato esperando que inicie la micción. Estos pacientes, la mayoría una vez que inician, después ya no tienen problema en el día. Este es un retardo que es un aviso temprano de obstrucción, principalmente en la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Esos son los síntomas obstructivos que pueden terminar lógicamente en retención urinaria. Es decir, que el paciente finalmente no pueda orinar y requiera que se le coloque una sonda. Los síntomas irritativos, que después vamos a repasar cuando hablemos de hiperplasia prostática benigna, son los síntomas que demuestran que hay irritación, que hay inflamación en la vejiga. ¿Hasta aquí me están copiando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, es que pregunto, porque de repente estoy hablando al aire. Bien, los síntomas obstructivos, entonces, como dicen, o que es irritativos, demuestran, denotan que hay irritación en el aparato urinario bajo. Entonces, pacientes tienen polaquiuria, es decir, que orinan muy seguido. Tienen nicturia, es decir, que orinan en la noche muchas veces, lo cual no es normal. Entonces, no se olviden que la frecuencia miccional debe ser 5/0. ¿Qué quiere decir esto? 5 veces en el día y 0 en la noche. Es decir, una persona sana se acuesta y tiene que dormir toda la noche y recién al despertar a orinar. ¿Ya? Pero estos pacientes pueden tener nicturia y polaquiuria a la vez. Entonces, de repente, su frecuencia miccional es 8/3. ¿Qué quiere decir? En el día orinan 3 veces y en la noche, en el día orinan 8 veces y en la noche 3. ¿Ya? Entonces, eso, a eso se refiere polaquiuria a este lado y nicturia a este otro lado. Eso por un lado. La urgencia miccional es otro síntoma bien notorio, como el paciente dice, tengo ganas de orinar y no puedo posponer la ganas de orinar. Tengo que ir inmediatamente al baño. Hay pacientes que pueden orinar el pantalón porque no llegan al baño. No solamente hombres, sino mujeres también, dependiendo de la patología que tenga. La urgencia miccional también es un síntoma bien frecuente de irritación vesical. La disuria no es más que el ardor al orinar. El paciente que está orinando siente ardor. Muchas veces el paciente pues no dice me arde, sino dice orino y siento como que estuviera orinando caliente. Miren, ese es un detalle que tienen que tomar. Siente como si orinara la orina caliente. Ese es un síntoma de irritación vesical. Está inflamado todo el aparato urinario bajo. ¿Ya? Entonces, nicturia, disuria, polaquiuria, urgencia miccional son síntomas irritativos que pueden terminar con hematuria. Hematuria. Muchas veces pacientes cuando están muy irritados tienen hematuria. ¿Ya? Y la hematuria, a veces esto alarma mucho a la persona, porque ven que orinan sangre. Pero hay que distinguir la hematuria de lo que es hematuria inicial, de lo que es hematuria terminal o de lo que es hematuria total, para distinguir a qué parte del aparato urinario está afectando este sangrado. Si es inicial, ¿qué parte del aparato urinario estará tomado? A ver. A la uretra. Y generalmente a la próstata. ¿Sí? Si es hematuria terminal, ¿por qué la terminal? Esto sucede así, el paciente orina, está orinando claro, cuando termina de orinar, aparece la hematuria. Eso significa que la hematuria está apareciendo cuando se contrae la vejiga. ¿Ya? Entonces, esta hematuria generalmente es de origen terminal.
Y total, bueno, cuando es total, uno debe pensar que no es ni de uretra ni de vejiga, nada, sino que viene de arriba, más arriba del riñón. Lógicamente, en los varones es fácil, pues, determinar esto, porque un varón que orina, mira qué color está orinando. En la mujer es un poco más complicado, porque no mira, se siente el inodoro y prácticamente no mira, solamente cuando se levanta encuentra que la orina está con sangre. En el varón es más fácil determinar esto. Bien. Entonces, estos síntomas mezclados, tanto irritativos como obstructivos, son signos de obstrucción e irritación por alguna obstrucción en alguna parte del aparato urinario inferior. ¿Ya? Cuando se trata de aparato urinario superior, ya los síntomas son distintos. Si ustedes tienen el riñón y tienen, por ejemplo, aquí en el ureter, un cálculo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir dolor. Dolor renal. Y el dolor renal se manifiesta por dolor lumbar. Y el dolor lumbar, yo muchos pacientes tengo en el consultorio que vienen con dolor lumbar, pero son de otra etiología. Pero la gente piensa que cualquier dolor lumbar es el riñón, y no es así. No se olviden que el dolor lumbar de origen renal se inicia en la región lumbar y se irradia. Esto es bien importante preguntarle. ¿El dolor solamente queda atrás o camina? Porque así dicen los pacientes, hay que adaptarse al lenguaje del enfermo. ¿O camina hacia adelante, hacia la parte del abdomen? ¿O en el hombre, a la región inguinal escrotal, y en la mujer, hacia la región inguinal y los labios mayores? Entonces, ese es el dolor típico renal. Entonces, cualquier obstrucción en el riñón produce primero dolor, luego hematuria. Y la hematuria, como hemos dicho hace un minutito, la hematuria generalmente es hematuria total. No hay diferenciación en que pies al empezar o solo al terminar. Es completo. Toda la orina es con sangre. ¿Sí? Y finalmente puede haber fiebre. Que esto es más inespecífico todavía. Pero con los síntomas urinarios ustedes ya se pueden dar cuenta de dónde está viniendo el sangrado o de dónde está viniendo el dolor y de dónde está viniendo el problema. Por eso es importante hacer un interrogatorio completo, exhaustivo, para poder ya tener una sospecha, porque muchas veces interrogando al paciente uno ya se da cuenta de que el problema está en cierto lugar del aparato urinario, ¿ya? Además, al examinar un paciente con dolor lumbar, al hacer sobre todo la puño y percusión lumbar, es francamente positiva cuando se trata del riñón. Lógicamente que hay que saber hacerla. La puño percusión hay que hacer en la fosa lumbar, porque yo he visto percutir muchas veces en las costillas, eso no sirve. No se olviden, aquí vamos a hacer un dibujito en amarillo, no se olviden que siendo esta la columna vertebral, un pequeño esquema, ¿cierto? Aquí está la última costilla, ¿ya? Aquí está la cresta ilíaca, ¿ya? Y en esta parte está la masa muscular lumbar. ¿Dónde está la fosa lumbar? La fosa lumbar, eso sí tienen que tener en cuenta para hacer la percusión lumbar. La fosa lumbar está acá. Entre la última costilla, la cresta ilíaca y el borde externo de la masa muscular lumbar. Lo mismo a este lado. Entonces, ustedes percutiendo en este lugar tienen que producir dolor, porque si percuten más arriba, por ejemplo, aquí, no les va a servir de nada. El dolor está en la fosa lumbar, donde está el riñón supuestamente anatómicamente ubicado. ¿Ya? Entonces, bien importante también tomar en cuenta esos detalles. Y si es un problema bajo, al examinar, probablemente puedan encontrar dolor en el hipogastro cuando es la vejiga. Podrán palpar la vejiga cuando la vejiga está llena y finalmente revisar el meato, el prepucio que puede estar cerrado, el meato detrás también. Y por último, si es una persona más de 50 años, un varón, hay que hacer el tacto rectal para determinar y verificar si hay o no hay crecimiento prostático. Creo que hasta aquí he sido bastante claro, pero si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber ahora.
¿Qué exámenes ahora? ¿Qué exámenes vamos a pedir cuando tenemos un problema de uronefrosis? En general estamos hablando. Laboratorio es muy importante, pues, el laboratorio. En primer lugar, el examen de orina. El examen de orina nos va a demostrar si hay, primero, si hay sangrado, si hay hematíes. Ustedes saben que hasta 5 hematíes por campo microscópico es lo normal. Si hay leucocituria, que es hasta 10 glóbulos blancos por campo, más de eso ya es patológico. Si hay presencia de piocitos y, sobre todo, si hay la presencia de gérmenes. Entonces, con eso descartamos también una infección urinaria para hacer un diagnóstico diferencial. A nivel sanguíneo, muy importante este detalle, que es el examen de urea y creatinina. Cuando la afección bloquea ambos riñones, por ejemplo, en una hiperplasia prostática benigna, una estenosis de uretra, la obstrucción se produce abajo y repercute en ambos riñones. En ese caso puede llevarnos a falla renal. Entonces, urea creatinina elevada. Por eso es bien importante determinar esto. Y una cosa que me olvidaba en el examen de orina es la proteinuria y cilindruria, que esto demuestra que está habiendo ya algún tipo de falla renal. Bien. Eso en cuanto al laboratorio. Y lógicamente el hemograma, si es un paciente renal crónico, probablemente ya esté con anemia. ¿A qué se debe la anemia en la insuficiencia renal? ¿Quién sabe? Porque se produce la eritropoyetina. Bien, perfecto. Saben. Yo sé que es un preparado. No hay problema. Están bien ubicados. Entonces, todo este detalle, fíjense, en 4 cosas, ¿cómo podemos hablar una hora sobre un tema solamente? ¿Verdad? Bien. Otros estudios ya de radiología que vamos a hacer, bueno, mucho tiempo hemos hecho el urograma excretor. Se ha cortado otra vez el internet. ¿Hola? Doctor, ¿lo escuchamos bien? ¿Ah, me están escuchando? Bueno. Sí, sí. Pero he perdido entonces algo. He perdido la flechita para borrar mis... A ver. No sé qué ha pasado. Ve, sale el coso, pero no hay el cosito este para borrar. A ver, un momentito. Ay, Dios. A ver, ya voy a salir y voy a volver a entrar, ¿eh? Sigue marcando, no sé qué pasa, no se ha chipado la computadora, eso es lo que pasa. Ahora sí, ya, por fin creo que hemos vuelto. ¿Dónde estaríamos? Aquí. Bien, entonces, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, entonces, no sé qué ha pasado, que ha habido una chipadura de no sé qué. Pero no importa, no voy a dibujar nada, pero quiero que vean ustedes. No sé qué pasa, ¿ves? No puedo activar el bolígrafo. Sale la cosita, sale la flechita y no hay. Bueno. El urograma excretor es muy importante, ha sido muy importante para determinar obstrucciones del aparato urinario superior, medio y bajo, por supuesto. Pero hoy en día tenemos un detalle muy importante, que es la ecografía. Y la ecografía nos va a demostrar la presencia de la obstrucción, ya sea a nivel renal, con dilatación renal, la presencia de cálculos, presencia de tumores, presencia de algún otro problema que esté produciendo obstrucción urinaria. Y finalmente abajo, en vejiga, puede ser un cálculo de vejiga, puede ser una hiperplasia prostática benigna, que nos esté, digamos, demostrando que hay obstrucción. Cuando sospechamos de obstrucción de la uretra, hacemos un estudio que se llama uretrografía retrógrada. La uretrografía retrógrada consiste
en inyectar contraste a través de la uretra y sacar una radiografía para ver si hay alguna estenosis. La pielografía ascendente es otro estudio que consiste en introducir un catéter a través de la vejiga al uréter y rellenar con contraste. Esto cuando hay alguna duda de dónde está la obstrucción a nivel del uréter. Y finalmente, el radiorrenograma, que eso ya después vamos a ver en práctica, que es un estudio nuclear que nos sirve para valorar la función renal individual de cada riñón y la función renal total. Aquí pueden ver ustedes, esta es una pielografía ascendente, donde se ve arriba, no puedo dibujar, lamentablemente, no sé qué ha pasado con esto. No activa, ¿ven? ¿Ven ustedes en la pantalla esta flechita? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto es lo que no puedo activar, no sé qué ha pasado. ¿Ven? No puedo activar. No sé qué será. Esta es la flechita desgraciada que no quiere activar, ¿eh? Que aparecía el bolígrafo, pero no quiere activar. Bueno, pero ustedes distinguen prácticamente. No hay que hurgar nada porque me voy a salir y va a ser todo. Ahí lo dejo. Ustedes pueden ver perfectamente arriba cómo el riñón está completamente dilatado. Esa parte oscura que ven ahí, ya, aquí, toda esta parte oscura es la pelvis y esos redondos oscuros son los cálices completamente dilatados. Y vean ustedes cómo la pelvis sale y termina en un pico que parece la punta de un lápiz, que eso es característico de una estenosis pielo-uretral. Esa es la causa de obstrucción. ¿Pueden distinguir? ¿Hola? Más o menos, doctor, medio complicado. Medio complicado, pues es lo que pasa, que no puedo dibujarles, no sé qué pasa. A ver. Lo que podríamos hacer es que salga totalmente y vuelva a entrar. Y me esperan un minuto. Yo creo que algún enredo hay en la computadora, pero ustedes saben que las computadoras hay que reiniciarlas muchas veces para que se arregle. Porque si no, no los voy a poder demostrar los gráficos que hay acá. Es que cuando una persona no está, digamos, el ojo no está entrenado. Doctor, ahí en esa barrita aparece herramientas y si ahí aprieta. ¿Dónde barrita? Esa es la barrita, pues, por eso, esta flechita que ven aquí, esa era la barrita. Abajito le aparece. No hay. De rato en rato le aparece. Esa barrita ahí dice herramientas bajita. A ver, herramientas. Ya, ahora sí. Opciones: exportar, extraer, combinar, compresión de archivos, imprimir, información, ayuda y comentarios. No hay nada. ¿Bien? Exportar, guardar. Sin editar. ¿Cómo? A ver, dígame dónde entro. No da. A ver, lo que podríamos hacer es esto. Pero ojalá no se corte. A ver ahí. No sale. Vean ustedes cómo me sale la flecha. Doctor, ¿no le sale solamente una barra de opciones del Zoom fuera del PDF? A ver, vamos a ver. Vamos a salir de esto. Doctor, ahí escrito decía puntero. A ver, ¿puedo poner reproducir? Pongo reproducir, ya. ¿Ahora? Ahora toque la pantalla, arribita sale puntero. O bolígrafo. Ah, ahí está, tienes razón. Ah, puntero, perfecto. Y ahí con eso mandamos al bombo a todos, ¿no es cierto? Y después para borrar esto, ¿qué hago? Bueno, ahí está el color y todo. Se ha chipado esta computadora, no hay nada que hacer.
Aquí será. No, 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 no. A ver. Escucha, qué lío, güey. Abajo, doctor, en la parte izquierda. Sí. Hay una flechita hacia atrás como del Word para regresar a una versión aquí, anterior. Ah, ya he visto. Aquí. A ver. Ya. No, pues sigue dibujando, ese es el problema, no puedo salir. Es que está seleccionado, doctor, ahorita está con el bolígrafo. Claro, ¿cómo saco el bolígrafo ahora? Ah, otra vez toque la pantalla y le va a salir arriba en la barrita donde está bolígrafo, entonces tiene que apretarlo para que no esté seleccionado. Ahí está, ahora sí. Nada, ya, está bien. Ahora sí. Ya. Después de arreglar esta computadorita, aquí está. Bien, entonces fíjense, ahora sí. Esta es la pelvis. ¿Vean? ¿Ahora pueden ver? Y esos son cálices dilatados. ¿Vean? Miren. Ahí está. Y aquí termina en punta de lápiz. ¿Ven? Sí, doctor. Y otra vez aparece el ureter engrosado. Entonces el problema está acá. Ahí está la obstrucción. ¿Ah? Conforme. Veamos acá. Esta es otra pielografía donde ven ustedes. Miren estos cálices, qué tal dilatados están. Y aquí termina en punta y un ureter finito acá abajo. ¿Pueden distinguir? ¿Hola? Sí, doctor. Hola. Esta es una tomografía. Cuando ustedes ven una tomografía, miran como si estuvieran viendo al paciente desde sus pies, ¿ya? O sea, lo que para ustedes es derecho, el paciente es izquierdo, y a la inversa. Entonces, fíjense ustedes, este es un riñón normal. Y este, fíjense ustedes, es prácticamente una cáscara hueca. Este es un riñón completamente dilatado que aquí al medio tiene un tabique. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Sí. Sí, doctor. Sigamos. Miren esta tremenda tomografía donde se ve una gran dilatación. ¿De qué lado? A ver, muchachos. Izquierdo, pues miren ustedes, aquí está el parénquima. Todo este blanquito es el parénquima, que es muy escaso, ¿ya? Y, a ver, en amarillo. Esta es la pelvis. ¿Sí? Y aquí abajo se ve el ureter grueso. Se ve que aquí hay una obstrucción de algún tipo. Puede ser una estenosis, puede ser un tumor, puede ser. Sin embargo, el riñón del lado derecho, miren, perfecto, sin ningún problema. Aquí hay una gran dilatación pelviana. Esta es otra tomografía. Este es el parénquima. ¿Sí? Y ahora van a ver lo que es la pelvis renal. Toda esta es la pelvis. Lo mismo acá. Toda esta parte es el parénquima. Y lo que está aquí abajo, ¿ya? Es la pelvis renal. Y miren, aquí sí es una estenosis ureteral. Vean el ureter delgadito cómo sube acá. Aquí, bueno, se ha borrado otra vez mi puntero, creo. No aparece ahora el puntero, a ver si aparece aquí. No hay. No sé, pues computador y porquería esto. No aparece ni para nada. Bueno, seguiremos. Pero más o menos, bueno. Bueno, aquí no se ve muy bien nada. No, no. Pero aquí sí se ve, van a ver ustedes. Esta es la pelvis. No es la pelvis renal. Es la región pelviana de una mujer. Y fíjense aquí. ¿Ven este amarillo que circula con lo que marco?
Sí, doctor. Todo esto es una masa pelviana que está comprimiendo los uréteres. Cuando hemos extraído, hemos encontrado esta barbaridad. Bien. Y hemos liberado los uréteres, están, fíjense ustedes, están reparados con una cinta amarilla y se ha sacado todo el tumor para evitar lesionar los uréteres. Bueno, exploraciones instrumentales podemos hacer muchas, que ahora no le vienen mucho al caso, pero podemos hacer cateterismos, uretrocistoscopía para ver si hay obstrucción en la vejiga, ureteroscopía, nefroscopía, en fin. ¿Cuáles son las complicaciones de la uronefrosis? Cuatro complicaciones. La más frecuente, infección urinaria. Los pacientes se infectan fácil. Segundo, como la orina está estancada, se forman cálculos. Ya vamos a ver en el próximo tema y qué haces, cómo se producen los cálculos. Tercero, si la obstrucción afecta a ambos riñones, estamos hablando de insuficiencia renal. Y finalmente, pionefrosis. No es más, ¿qué es la pionefrosis? No es más que una uronefrosis infectada. Eso es gravísimo, ¿no? Los pacientes pueden tornar sépticos y morirse. O sea que cuando ustedes drenan esos riñones, sale pus, no sale orina. ¿Cuál es el tratamiento de la uronefrosis? Principalmente, ¿a dónde está dirigido el tratamiento? A erradicar la infección, obviamente, y corregir la obstrucción, superar la obstrucción. En las obstrucciones bajas es fácil, porque se puede poner una sonda y con eso resuelve el problema. Cuando la obstrucción es alta y es más complicado, ¿no? Entonces hay que entrar y poner un catéter dentro, que es un catéter doble J, o entrar con un ureteroscopio, y sacar un cálculo, limpiar todo el uréter para que quede despejado y pueda drenarse bien la orina. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con uronefrosis, para ustedes resolver la uronefrosis por obstrucción baja es relativamente sencilla porque consiste simplemente en poner una sonda. Si la sonda no pasara por una estenosis de uretra, entonces de meato o un cáncer de próstata que no deja pasar la sonda, entonces hay que hacer una punción suprapúbica que también vamos a ver en práctica, con una aguja especial, se punza sobre el hipogastrio y se entra directamente a la vejiga y se drena la orina. En este momento tenemos un paciente en sala, precisamente con este detalle, gran uronefrosis, vejiga retencionista, estenosis de uretra y talla vesical por punción que se le hizo el sábado. Finalmente, el pronóstico depende pues, del sitio, del grado y de la duración de la obstrucción. No es lo mismo. Si la obstrucción es baja y está lastimando ambos riñones, el pronóstico es más complicado que una uronefrosis unilateral. Si la obstrucción es total, me refiero al grado, no es lo mismo que una obstrucción parcial. Y finalmente, la duración de la obstrucción. Si el paciente ha estado obstruido un mes, dos meses, tres meses, su pronóstico es malo, es referencia a un paciente que obstruye recién. Por ejemplo, por un cólico renal, un cálculo que se ha escapado del riñón, se ha metido al ureter y está produciendo dilatación momentánea del riñón. Ahí tienen un tumor, una uronefrosis. Es un paciente que hizo una nefrectomía, un riñoncito totalmente destruido. El mismo riñón partido en dos, vean, es una cáscara hueca prácticamente. Este es un riñoncito atrófico totalmente dilatado, fíjense, lleno de globitos. Abierto el riñón, vean que es una cáscara, ya casi no tiene parénquima. Vean este otro mini riñón, más chiquito que el bisturí. Lo mismo acá. Vean ustedes, este riñón además tenía cálculos adentro, era un riñón tuberculoso. A ver, quiero ver cuántas diapositivas más hay. Miren, estamos sobre hora, creo, ¿no? Son las 7 y tienen clase a las 7, ¿estamos? Sí, doctor. Doctor. Ya, entonces los voy a liberar, ¿ya?
los voy a liberar, no quiero perjudicarlos. Vamos a repasar estas imágenes la próxima clase. Ahora sí llegó al final del documento y no puedo salir de acá. Ahí está, ahora sí, ahí va. Muy bien. Entonces volvemos. Volvemos, volvemos. Ya, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. No sé qué estaré haciendo. Ya. Bueno, hoy día se ha chipado, se ha revoltijado esa computadora. No sé qué ha pasado. Voy a volver a entrar al Zoom acá. Listo. Muy bien. Dejar de compartir. Ahí estamos. Bien, entonces creo que esta es la clase de hoy. Nos hemos atrasado un poquito por el asunto del internet, pero creo que hemos visto lo más importante. Si tienen alguna pregunta, si no, nos despedimos. ¿Sí?